El presidente del Instituto Promotor de Ferias, Juan José Abraham Achach, informó que el parque acuático Bashalja se inaugurará días después de que inicie la Feria Yucatán Ixmaquil 2017. ¿Qué ha pasado con la terminación del parque acuático? El parque acuático tiene una gran cantidad de instalaciones hidráulicas. Bueno, primero tuvimos el problema de las lluvias que nos estuvieron afectando desde el mes de junio y que nos impedían trabajar días completos. Y ahora que ya está instalado, el parque acuático ya tiene instalada toda la infraestructura, o sea, ya tenemos palapas, baños, el área de consultorios, ya están todos los juegos, las estructuras y los juegos armados. El parque Bashalja contará con toboganes, área de juegos de agua, palapas. Además, dentro de sus instalaciones tendrá un aviario y un parque interactivo en un ambiente totalmente familiar. Entrevistado antes de recorrido por la Feria Yucatán, el funcionario estatal agregó que los trabajos que faltan por concluir en el parque acuático son mínimos y se espera que este sea inaugurado a más tardar durante la segunda semana de la feria. Ahora lo que falta son dos cosas: la conexión hidráulica de las bombas a los juegos, que eso esperamos podamos terminarlo en los próximos días, y la prueba estricta de cada una de las estructuras y de los juegos. Eso es lo que falta. Pero yo creo que esto en breve va a estar listo y terminándose se pondrá inmediatamente al servicio de la gente. ¿Qué hemos querido? Sí, yo espero. No, creo que vamos a iniciar dentro de la feria. La Feria Yucatán Ixmaquil iniciará el día de mañana con varias innovaciones y este año esperan recibir a más de 2 millones de visitantes. La entrada tendrá un costo de 20 pesos, mientras que el estacionamiento de 35 pesos. El problema era que cuando la traían a alguien a trabajar a la feria, tenía que entrar el familiar, dejarlo dentro de la feria, pagar el estacionamiento y luego salir. Cuando alguien venía caminando por de las escuelas o de la comisaría, tenía que entrar caminando por las calles de acceso del estacionamiento o del área de camiones, lo cual significaba un riesgo muy grande para la gente. Entonces, eso quedó detectado y lo que hicimos fue construir un acceso al frente de la feria, donde solamente es ascenso y descenso de gente y hay acceso peatonal, tanto acceso como salida de la feria. Más de 40 juegos mecánicos en un área totalmente repavimentada, eventos artísticos totalmente renovados como el show en Las Vegas y una aventura en las galaxias. El 90% del cableado en la feria ahora es totalmente subterráneo. Además, se contará con módulos C4 para la seguridad de los visitantes. La Feria Yucatán Ixmaquil será inaugurada el día de mañana a las 19 horas por el gobernador Rolando Zapata Bello y demás autoridades. La feria estará abierta al público del 10 de noviembre al 3 de diciembre con eventos artísticos, culturales, musicales que podrán disfrutarse con toda la familia. Con imágenes de Irving Pérez e información de Franceli Pat, Notivisión.